Somos una mezcla que proviene de la diversidad que nos ha legado nuestros antepasados, pero no solo en la apariencia física, también en nuestra forma de pensar, de sentir y de expresarnos. Somos la suma de muchas formas de belleza, de muchas formas de conocimiento y de muchas ideas con las que se han construido aquello que llamamos cultura, que nos ha permitido convivir y prosperar en sociedad. Pero, ¿cómo fomentar y celebrar la diversidad para que no se perciba como una amenaza a un estilo de vida particular, sino como una oportunidad para enriquecer la cultura y la convivencia de una ciudad? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a presentarles las reflexiones hechas en torno al tema de diversidad urbana que surgieron del Seminario Internacional Diversidad, Interculturalidad y Construcción de Ciudad, organizado por la Universidad Pedagógica con recursos de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte entre el 17 y el 19 de abril de 2007. Bienvenidos. Estamos entonces hablando de una unidad que está compuesta por elementos que tienen diferencias entre sí, diferencias de tipo racial en unos casos, de tipo cultural, de creencias, de opciones sexuales, y es esa pluralidad de situaciones que se encuentran en un escenario social común lo que genera este elemento de diversidad. ¿Cómo nos relacionamos en la vida cotidiana, en el bus, en el parque, en la plaza de mercado, en la calle, en donde esa diferencia se expresa de múltiples maneras y no necesariamente de manera verbal, sino también gestual? ¿Cómo hay en un momento dado prácticas de rechazo a la diversidad y a la diferencia que paulatinamente, yo digo, a través de la historia se han venido cada vez más sofisticando? Este proceso de pérdida de referente territorial, étnico y cultural tiene su mayor ámbito en los centros urbanos, donde la cohesión en desigualdad frente a la cercanía con las estructuras del poder, la tecnología y los medios de comunicación hacen presa fácil a los grupos étnicos para su inclusión, yo diría más bien que para su disolución en la cultura dominante y hegemónica. Por diversidad se pueden entender muchas cosas: multiplicidad, heterogeneidad, disparidad, diferencia o variedad. Estas acepciones pueden ser excluyentes o incluyentes. Podemos pensar la diversidad como lo diferente, como aquello desconocido que tiene el potencial de destruir nuestras costumbres o nuestra cotidianidad. Pero también podemos ver la diversidad como la variedad, en la cual pueden convivir e integrarse muchos elementos, con los que se llena de múltiples colores, sabores, sonidos y percepciones ese enorme cuadro que retrata la sociedad. El genocidio cultural. Y esa exterminación tiene que ver con que los individuos, fuera de sus comunidades, fuera de su cultura, fuera de sus recuerdos ancestrales, tiene que asumir la otra cultura para poder sobrevivir en ella, para poder acceder al trabajo, a bienes y servicios, a todo lo que le puede permitir sobrevivir en condición digna en una ciudad como esta. Y eso ha hecho que Bogotá sea un polo de atracción, pero también es un polo de negación muy fuerte, que tiene orígenes desde la misma colonia. Y esa ideología de discriminación va más allá de lo étnico, porque no se discrimina solamente lo étnico y lo cultural. También se discrimina el de una opción sexual diferente, y en los espacios urbanos se discrimina hasta el que tenga una discapacidad. Esta es una ciudad por lo menos construida para que no vivan discapacitados en ella. Entonces, en esa medida, esa ideología de discriminación es la que nosotros hemos venido interpretando como el centro, el pilar, la médula, ¿sí?, del resto de procesos. De los procesos de invisibilización, de negación, de sometimiento, de servilismo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, que evidenció las catástrofes que se pueden producir por la intolerancia a lo distinto y por la ignorancia frente a la multiplicidad de ideas, la humanidad viene trabajando por construir una cultura del derecho a la diversidad. En 1948, la Organización de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que señaló que no debe existir discriminación por las diferencias de raza, sexo, idioma o religión. En nuestro país se ratificó este mandato en la Constitución de 1991, donde se señala que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Esta idea fue consolidada en 2001, cuando la UNESCO promulgó la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, elevándola a Patrimonio de la Humanidad. Lo que yo he venido planteando es que la interculturalidad debemos entenderla como un proyecto de sociedad y de reexistencia, y en este sentido la categoría de reexistencia la asumo como la posibilidad de elaborar la vida desde una perspectiva distinta a como los sujetos en estas sociedades multiculturales la hemos venido desarrollando, es decir, que hay la posibilidad de asumir una vida otra, podríamos llamarlo así, en donde esas colonialidades que han sido una herencia histórica podamos irlas desestructurando para ver de todas maneras la complejidad de lo que constituye el universo sociocultural y étnico de nuestra nación. Tomar en cuenta la diversidad cultural es considerar a todo ser humano en su integridad, con derechos y deberes, responsable pleno de sus acciones, merecedor de un entorno apropiado para su desarrollo, dotado de palabra y de razón. Una ciudad integrada local y regionalmente, articulada con la nación y el mundo, para crear mejores condiciones y oportunidades para el desarrollo sostenible de las capacidades humanas, la generación de empleo e ingresos y la producción de riqueza colectiva. A su vez, en el artículo 4, Políticas Generales del Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia, se propone el cambio cultural como una de las orientaciones o directrices que regirán la gestión y la actuación pública. En tanto, se promoverá la reflexión y la acción colectivas en torno al comportamiento y las actitudes de las personas para afianzar el ejercicio de la ciudadanía, la democracia, la solidaridad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Para nosotros, claramente, el concepto de la indiferencia, cuando pensamos en una Bogotá sin indiferencia, estamos claramente haciendo una alusión a un cambio cultural profundo. Una Bogotá sin indiferencia implica precisamente que colectivamente construyamos representaciones colectivas que permitan que el derecho y el ejercicio de los derechos no sea efectivamente una dádiva, sino que sea la cultura, digamos, lo que habita la ciudad. Hablar del respeto a la diversidad en una sociedad urbana significa entender y admitir las distintas creencias religiosas, evidenciar la multiplicidad de expresiones culturales, valorar los diferentes grupos étnicos, tolerar las ideas políticas distintas, aceptar las tendencias sexuales diversas y reconocer a todos los grupos sociales sin distingo de clase o ubicación geográfica dentro de la ciudad. Para que ustedes lo tengan presente y para que se den cuenta que tenemos que ir mucho más allá de lo ya hecho, mucho más allá de dejar salir la identidad. Pienso que más que dejar salir la identidad, hay que construir la identidad. Y para construir la identidad, hay que construir comunidades. Y todo lo que esté por fuera de las comunidades no tiene identidad. Entonces, hay personas de este estilo, con la discapacidad cognitiva, con la discapacidad mental, que pareciera que no fueran seres humanos, a quienes no catalogamos ni siquiera para decir que están excluidos. Es decir, nosotros tenemos que hablar desde el discurso de la exclusión para decirles, mire, estamos aquí y somos seres vivos como ustedes, seres que pretendemos que nos tengan en cuenta en la categoría de humanos, solamente que la construcción de nuestro pensamiento tiene otros caminos, seguramente más lentos, diferentes a los de ustedes, diferentes para todas las personas, pero que nuestro deber es encontrarnos. No es hacer valer didácticas y pedagogías para las personas que ya están y que ya saben y que sabemos que existen sus formas de pensar y su diversidad cultural. Y los que no han podido construir esa identidad, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos allá rezagados? Y hago este llamado porque cuando vivimos la experiencia de incluir personas con discapacidad
en los diferentes ámbitos sociales, llámese educación, llámese cultura, llámese salud, tenemos una dificultad muy grande porque no la consideran como una población en la diversidad. La Universidad Pedagógica Nacional, consciente de la importancia de profundizar en el estudio sobre la diversidad en la ciudad para difundir su reconocimiento y respeto, se unió a los esfuerzos de la Administración Distrital para promover una reflexión sobre este tema, organizando un seminario internacional sobre diversidad e interculturalidad que contó con la asistencia de importantes académicos nacionales e internacionales. Lo primero, yo creo que es un reconocimiento absoluto a la labor pionera que ha venido adelantando la Universidad Pedagógica al asumir de manera continuada, responsable, como programa, no como iniciativa suelta, todo el tema del milenio. Entre el distrito y la Universidad Pedagógica Nacional, el distrito representado por sus secretarías de gobierno y de cultura para montar este programa, una maestría de 2 años, aprovechando todo lo que ustedes ya han hecho al respecto, los contactos internacionales, la visión compleja, digamos, que tienen ustedes del tema. Para la Universidad Pedagógica Nacional es muy importante el reconocimiento y la valoración de la diversidad dentro de la institución. Por esta razón se realizan muchas actividades que tienden a consolidar esta directiva en el alma mater. En el Seminario Internacional de Diversidad, Interculturalidad y Construcción de Ciudad se discutieron distintos temas que fueron desde la reflexión sobre el racismo, la exclusión, la discriminación y el uniculturalismo, hasta la creación de políticas públicas para la protección de poblaciones vulnerables con las que se dé cabida al multiculturalismo. El interrogante principal al cual se intentó dar algunas respuestas fue ¿qué tipo de ciudad queremos? O sea, nuestras escuelas y universidades son monoculturales, ¿no? Son monológicas, son eurocéntricas y son también constituidas de 99% de docentes y de investigadores blancos. Pues lo que ustedes llaman de mestizos es lo que yo estoy llamando de blancos. Entonces, simultáneamente, la construcción de la interculturalidad exige la presencia de docentes afros e indígenas y de alumnos, por supuesto, afros e indígenas, y ROM también, obviamente, y la presencia de docentes afros e indígenas en espacios monoculturales conllevará a demandas por cursos y currículos interculturales. Que Colombia no es un país homogéneo, que Colombia tiene que construir su unidad social, su unidad nacional, a partir del reconocimiento y el respeto de esa diversidad. Entonces, para nosotros, que tenemos como eje rector los principios del Estado Social de Derecho y el reconocimiento de la diversidad, eso supone, en primerísimo lugar, el poder identificar estos sectores de población que están sujetos a condiciones de diversidad, raza, credos, opción sexual, y identificados estos grupos y en un proceso de discusión y concertación con ellos, elaborar políticas específicas para estos grupos poblacionales. Y el gran avance que tiene el distrito en este periodo es que se estructuraron políticas públicas orientadas a identificar las realidades, las posibilidades, las condiciones objetivas de estos grupos. La construcción de una ciudad multicultural requiere la elaboración de políticas públicas claras en las que se reconozca la diversidad y la creación de escenarios en los que se promueva el diálogo entre todos los grupos sociales que conforman la urbe. Y la consolidación de políticas públicas que hagan realidad la pluralidad étnica y racial que caracterizan la ciudad de Bogotá. La propuesta de una educación intercultural de algún modo se expande y como que rebota y esa frecuencia como que vibra también en otras propuestas de transferir esa interculturalidad también para la vida de la ciudad, que es una ciudad plural, multiétnica y multirracial, y que como otras ciudades latinoamericanas todavía no han presentado plenamente esa fase, esa cara de multiétnica y multirracial. O sea, la misma exclusión que vemos en los currículos escolares la vemos también en la propia vida de nuestra ciudad. Entonces los dos procesos se pueden
buscar entender simultáneamente, para actuar sobre ellos al mismo tiempo. Hemos venido definiendo que un papel importante que se cumple en la transmisión de esos valores discriminantes están en dos ejes claros, que son cultura y educación. Y generamos como dos líneas de acción en la Dirección de Derechos Humanos clara. Una, de intervención en el aparato educativo del distrito. Esa intervención está orientada a formular inicialmente una maestría y unos cursos de procesos de formación permanente para maestros del distrito. La maestría se va a hacer en estudios interculturales a través de la pedagógica, en un convenio con la Universidad Pedagógica, en una alianza que hicimos varias instituciones en el distrito. El antiguo Departamento Administrativo de Acción Comunal, ¿sí?, el antiguo Instituto Distrital de Cultura y Turismo, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación y la Universidad Pedagógica. Y la idea es generar unos procesos de formación y unos procesos de investigación urbana en los temas de discriminación e interculturalidad. ¿Por qué? Porque ese tema no está estudiado. La sociedad moderna ha experimentado grandes procesos migratorios en el último siglo, producto de las guerras, las hambrunas y los conflictos sociales. La llegada de nuevas poblaciones a algunos países ha generado sentimientos de rechazo en ciertos grupos sociales, lo que ha conducido a brotes de racismo y xenofobia. Estos emigrantes, desplazados de sus propias tierras, suelen ser excluidos en los países que los reciben. ¿Cómo se dice en una expresión en portugués? Todo es lucro. Es tan cerrado el universo eurocéntrico que formamos nuestras instituciones educativas que todo que lo ensanche, que lo amplíe, es maravilloso, es útil y puede generar nuevas ideas. La construcción de una educación intercultural debe ser hecha simultáneamente a la inclusión étnica y racial en la docencia y en la formación de investigadores y científicos. Son dos procesos que tienen que ser entendidos como en conjunción. Uno depende del otro. Son dos lados de la verdad del mismo problema. Nosotros hemos reconocido inicialmente que hay como cuatro grandes líneas de discriminación. Pues encontramos en lo cultural, encontramos lo territorial, encontramos lo étnico y encontramos las expresiones urbanas como son las tribus urbanas. Están tatuadores, artesanos, góticos, que también tenemos que atendernos. Y además de eso, de la discriminación, tenemos otros grupos que además de ser discriminados, están en situación de vulnerabilidad, como ¿cuáles grupos? Los desplazados. Los desplazados son uno de los problemas más grandes que tiene el distrito en este momento. La multiculturalidad no solo se expresa en los bailes, los ritos, las comidas o el vestido. También se expresa en el idioma, en el que se condensa nuestro pensamiento y se contiene todo el conocimiento que hemos construido. Cada lengua simboliza una forma de ver el mundo, de representárselo y de bautizarlo. En cada lenguaje se halla la tradición y la historia de una sociedad. No solamente eso tendría que ver con manifestaciones, pues, culturales, o expresiones artísticas que a veces se exotizan, sino que tiene que ver con el conjunto de la vida misma en el desarrollo de la cotidianidad. Nosotros no somos indígenas, somos pueblos ancestrales, originarios o nativos. Ustedes, que cada vez que nos ven nos dicen, es el vestido tradicional, no es tradicional, es un vestido ancestral. ¿Por qué? Porque nosotros las hacemos desde nuestra raíz, desde nuestros ancestros. Nos han venido enseñando paso a paso, poco a poco, siempre son desde la raíz, está aquí. Eso de lo dice, siempre dicen a los pueblos indígenas, dicen que tienen dialectos, lenguas. Entonces, por lo menos para mí, y para el pueblo que yo represento, por lo menos siempre hemos dicho, no son dialectos ni lengua, son idiomas igual que el francés, italiano, todo. Que no sigamos desconociendo todos esos verdaderos términos y empezamos a construir. Si vamos a construir algo, construyamos con la razón de ser, de donde es. No empezamos a meter algo que no debe ser ahí. El corazón de la ciudad late a diferentes ritmos. De igual forma lo hace el de los habitantes que residen en ella. Hay miles de formas de sentir y de expresar amor.
hay múltiples opciones sexuales. El afecto es un lenguaje universal que nos engrandece como personas, sin importar el género del que lo ofrece ni del que lo recibe. Todavía no hemos podido hacer un cambio cultural en el cual se entienda que un espacio público intercultural es todavía una utopía en la ciudad, porque todavía este es un espacio público blanco, es un espacio público heterosexual y es un espacio público masculino. La gente piensa siempre que el espacio público es neutro y nosotros claramente demostramos que, por ejemplo, una pareja gay no puede cogerse la mano sino el día de la marcha en la calle, porque si se la coge después de la marcha, no, es decir, es encarcelado, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con el caso de mujeres, el caso de adultos mayores, que no pueden habitar el espacio público sino a ciertas horas, porque el hecho de ser mujer y el hecho de ser adulto mayor los coloca ya en condición de vulnerabilidad de su derecho a usar la calle. Partiendo del supuesto de la homogeneidad, todos somos ciudadanos, y en tanto que todos somos ciudadanos, todos somos iguales. Y si todos somos iguales, no tiene por qué haber una política con unas características para los unos, con otras características para los otros. Esa es una igualdad formal, jurídica. El paso adicional es decir, somos iguales jurídicamente, pero somos diferentes de acuerdo con una serie de circunstancias. Reconozcamos esa diferencia, primer paso fundamental. Segundo, trabajemos con estos grupos a partir del reconocimiento de esa diferencia y cómo podemos ir construyendo políticas y planes de acción que permitan superar la discriminación que genera el no reconocimiento de la diferencia o el volver la diferencia una amenaza o algo negativo. Y en segundo lugar, políticas que permitan aprovechar la riqueza que para un cuerpo social complejo como es el nuestro, implica la existencia de diferencia entre sus elementos humanos constitutivos. Para construir una verdadera democracia, debemos permitir a todos la participación en las decisiones que afectan la vida de la sociedad. Y así tenemos, por ejemplo, que para la población afrocolombiana, Bogotá es la segunda ciudad en América Latina que tiene ya una política pública al respecto. Estamos culminando la política para LGBTs, todo el trabajo con los grupos étnicos, reconocer, por ejemplo, los resguardos urbanos que operan en Bogotá, que existen en Bogotá. Todo esto es el elemento de construcción de política, de reconocimiento de la realidad diversa, de acciones para respetar esa diversidad y para que se aproveche en el desarrollo de esos grupos humanos y de la sociedad como un todo, esos elementos de diversidad vistos como posibilidad y no como amenaza. Bogotá se ha visto enriquecida con las costumbres de las distintas poblaciones del país que han venido a asentarse en su suelo. Gracias a esta diversidad y a la construcción de una ciudadanía activa, este año recibió el León de Oro en la Bienal de Venecia y fue escogida como Capital Iberoamericana de la Cultura. Además, a partir del 23 de abril, se convirtió oficialmente en Capital Mundial del Libro. Estas distinciones comprometen a todos sus ciudadanos a volverse tolerantes frente a la diferencia y a reconocer la riqueza enorme que subyace en su diversidad. Construir una sociedad donde se respete y se celebre la diversidad es un compromiso de todos. Para lograrlo es indispensable promover la reflexión y la discusión sobre este tema en toda la sociedad. Y aquí la importancia del esfuerzo que hace la Universidad Pedagógica Nacional al organizar seminarios donde se abran espacios de discusión entre investigadores, especialistas, estudiantes y ciudadanos. El seminario en el que nos encontramos hoy es precisamente como una puerta de entrada con el cual intentamos recoger las experiencias de otros países y experiencias nacionales, precisamente para sentar las bases teóricas y conceptuales de lo que va a ser la maestría en estudios interculturales urbanos. De ahí nosotros pretendemos afectar el aparato de educación distrital, porque fundamentalmente está orientada hacia maestros, aunque pueden ser alumnos de esa maestría también líderes. Queremos que algunos funcionarios públicos de carrera se interesen por el tema y hagan esa maestría, porque son en última los que hacen los corretajes entre unas administraciones y otras. Queremos instalar y poner en la agenda el tema
de la interculturalidad, el tema de los grupos étnicos y los grupos diversos que vienen siendo discriminados en la ciudad. Entonces, desde esa perspectiva, intentamos como aterrizar ese marco teórico en el cual hay que reconocer, hay que visibilizar, hay que sensibilizar y ponerlo en blanco y negro en la realidad del distrito. El día de hoy quisimos compartir con ustedes las discusiones y reflexiones que se dieron en el Seminario Internacional sobre Diversidad, Interculturalidad y Construcción de Ciudad, con las cuales se busca crear una sociedad más tolerante y receptiva a la diferencia. Hemos creado un nuevo espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Los invitamos a que escriban sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo@pedagogica.edu.co. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos vernos la próxima semana para seguir compartiendo más historias con futuro. Hasta pronto.